Today we begin the Paschal Mystery. These days are not a simple reminder, but an invitation for us to re-examine our life and to thank God for making himself present in the Eucharist. Buenas noches, hermanas y hermanos. Favor de apagar los celulares. Hoy damos inicio al sagrado triduo pascual, en el cual celebramos como iglesia los grandes misterios de nuestra salvación. Estos días no son un simple recuerdo. En ellos se hace presente y se realiza el misterio de la Pascua, el paso del Señor de este mundo al Padre. Jesús lava los pies a sus discípulos, donde se hace visible la actitud de rebajamiento y de servicio. En nuestra celebración nos acompañan el diácono Fabio Parra y nuestro párroco William Chacón. Nos ponemos de pie y atentos, celebremos estos sagrados misterios. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Cristo venga, nos encuentre preparados.
cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Good evening. Good evening, Father. Welcome, everybody. God bless you. We are here celebrating the Santo Santorum Triduum, o sea, los tres días más santos, los tres días santos que empiezan desde el jueves por la noche, Viernes Santo y luego la resurrección, todo como un solo misterio. The mystery of passion, death and resurrection of Jesus Christ. Bienvenidos todos hermanos y hermanas, empezamos con fe este Santo Triduo Pascual. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Pidámosle perdón a Dios sinceramente de todos nuestros pecados. Let us call to mind our sins. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us. Forgive us our sins. And bring us to everlasting life. Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección, y por Él fuimos salvados y redimidos. Let us pray. Oh God, who have called us to participate in this most sacred supper, in which your only begotten Son, when about to hand himself over to death, entrusted to the church a sacrifice new for all eternity, the banquet of his love, grant, we pray, that we may draw from so great a mystery the fullness of charity and of life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
Please sit it. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad de cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta fiesta como institución perpetua. Palabra de Dios. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu sierva,
Hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I receive from the Lord what I also hand on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, "This is my body that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the death of the Lord until he comes." The word of the Lord. Thanks be to God. I'm reading for the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Before the feast of the Passover, Jesus knew that this hour had come to pass from this world to the east to the Father. He loved his own and the world he loved them to the end.
The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So during the supper, fully aware that the Father had put everything into his power and that he had come from God and was returning to God, he rose from the supper and took off his outer garments, into a towel and tied around his waist. Then he poured the water into a basin and beginning to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist, he came to Simon Peter, who said to him, "Master, are you going to wash my feet?" Jesus answered and said to him, "What I'm doing, do you not understand now? But you will understand later." Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered him, "Unless I wash you, you will have no inheritance with me." Simon Peter said to him, "Master, then not only my feet, but my hands and my head as well." Jesus said to him, "Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he's clean all over. So you are clean, but not all." For he knew who would betray him. For this reason, he said, "Not all of you are clean." When he had washed their feet, and he put his garments back and reclining on the table again, he said to them, "Do you realize what I have done for you? You call me teacher and master, and rightly so, for indeed I am. If therefore the master and teacher have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do." Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavar los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y este le dijo, "Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?" Jesús le replicó, "Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde." Pedro le dijo, "No me lavarás los pies jamás." Jesús le contestó, "Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo." Simón Pedro le dijo, "Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza." Jesús le dijo, "Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpio, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios." Cuando acabó de lavar los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, "¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis." Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy estimados hermanos y hermanas, iniciamos hoy, Jueves Santo, este santo trido pascual, los tres días del año de mayor santificación, los tres días en que conmemoramos el misterio de nuestra fe, el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Iniciamos hoy con mucha devoción estos tres días pidiendo a Dios que nos santifique y también dando testimonio de ese amor que hemos recibido de Dios y adorándolo, Él que es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo. Por eso hoy, después de que termine la misa, seguiremos en adoración hasta las 11 de la noche, todos los que quieran quedarse, porque vamos a decirle al Señor que le agradecemos la vida, le agradecemos el tiempo, le agradecemos la eternidad, le agradecemos que haya vencido la muerte, que se nos haya dado como alimento para nuestra vida. Él fue el que quiso quedarse con nosotros de esa manera, como alimento en la Eucaristía. Él fue el que tomó el pan y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y luego, tomando el vino, dijo: tomen todos de este cáliz, cáliz de mi sangre, sangre derramada por ustedes para el perdón de los pecados, y hagan esto en memoria mía. Son palabras, ipsísimas verbas se le llama en latín, o sea, las palabras mismas pronunciadas por Jesucristo, ofreciéndose, dándose como alimento, como bebida para nosotros los que acogemos su palabra, los que lo recibimos con devoción en nuestro corazón. Si no lo podemos hacer sacramentalmente, lo hacemos espiritualmente, pero Jesucristo quiere estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Jesucristo quiere estar en nuestra vida diaria hasta que lleguemos a Él. Today we are celebrating the institution of the Eucharist. Jesus, at that time, on the night that He was handed over, took bread in His holy hands. And after He had given thanks, broke it, and said to His disciples, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. And in a similar way, He took the chalice and gave the chalice to His disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. The new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. Always, when we celebrate the Holy Mass, we celebrate and we are remembering the passion, death, and resurrection of Jesus Christ our Lord. Jesus is saying us, I want to be remembered as food for your soul. Before Jesus celebrated the meal, He washed the apostles' feet. He gave us an example of humility and how to be a servant. Pero antes de este momento tan especial de la cena del Señor con sus apóstoles, la primera Eucaristía, la primera celebración compartiendo su cuerpo y su sangre, Jesucristo quiso lavar los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Los pies los lavaban los sirvientes, los esclavos, las servidoras de los amos. Cuando llegaban los amos del trabajo o cuando llegaban visitantes a la casa,
le lavaban los pies y los pasaban adelante porque andaban en sandalias, con polvo, con todo. Entonces le lavaban los pies, se los secaban, a veces le ponían unas sandalias nuevas y los pasaban adelante en su casa. Eso lo hacían los sirvientes, los esclavos, las empleadas. Jesús se hace un servidor de todos, así humildemente, para enseñarnos lo que es la humildad, lo que es el servicio a los demás. Ayudar y servir a los demás es nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos. Él nos dejó este ejemplo. Ahí es donde nace de manera muy especial lo que hoy llamamos el servicio diaconal, la diaconía, de los que participan de manera especial los diáconos ordenados. Los diáconos ordenados por orden, por misión, son llamados al servicio de los más necesitados, de los más pobres. Así fue como nacieron los diáconos. En este pasaje se fundamenta el servicio del diaconado, pero no solamente los diáconos ordenados están llamados a servir, todos estamos llamados a servir, ayudarnos mutuamente unos a otros, y Jesucristo nos presenta ese ejemplo, nos da ese ejemplo. If you want to be the first, you have to be the last one and the server of all. Deacons feel a special affection for this passage because it is here that the diaconate really is born. In Christ's extraordinary act of service, the washing of his disciples' feet, it is a reminder that we are called to serve, to wash one another's feet. In humility and in love, just as Jesus did. But it is not just only the ordained who are called to serve. It is all the Christ disciples, all the members of the church, all who sit at his table and share in his body and blood. All of us are called to serve one another. Jesus says, I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do. In other words, remember what I have done and do this, you too, in remembrance of me. Cuando servimos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, servir a los demás, colaborar en los demás, en el bien de los demás, sin mirar a quién, sin juzgar a nadie, compasivos y misericordiosos. A eso nos llama el Señor. Remember, recuerden, ¿qué he hecho yo?, dice Jesús, y haz tú lo mismo. El ejemplo de humildad, de servicio, de entrega. No solo en la iglesia, no solo en la sociedad, también en la casa, en el hogar, en la familia. Tú quieres ser el primero, sea el servidor de todos. Hijos, sirvan a sus papás, laven los platos, ayúdenles en el orden de la casa, sirvan, que Dios está mirando su generosidad. Esposos, sírvalen a la esposa. No siempre tiene la esposa que servirle al esposo. Sírvale el esposo a la esposa y lave los platos. Esposa, sírvale con alegría al esposo como al Señor, como si fuera el mismo Jesucristo que está allí presente. De eso se trata la vida cristiana, de ser servidores de los demás. Desde lo más profundo de nuestro ser, con humildad, siguiendo el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor.
Es decir, no ser egoístas, no pensar solo en uno mismo, sino pensar en los demás, servir a los demás con alegría, con humildad, como lo hizo Jesús, como Jesucristo nos enseña. In the first reading, God was speaking to his people, and he tells them, "This day shall be a memorial feast for you, which all your generations shall celebrate with pilgrimage to the Lord as a perpetual institution. It is an occasion for calling to mind all that God has done for his people, and he is calling on them in a very particular way. Do this in remembrance of me." That night, Jesus sent his disciples to announce his salvation to the world. "Go and proclaim the good news of the gospel to all nations, and baptize the people in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit," said the Lord. And he promised that he will be with them always until the end of the world. And we call it the institution of the priesthood for that reason, and for many more. We have to pray for the priesthood, for the Pope, bishops, priests, and deacons. En aquel día solemnísimo, Jesucristo envió a sus discípulos diciéndoles, vayan, anuncien el reino de Dios por el mundo entero. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anuncien el reino de los cielos. A esto le llamamos la institución del sacerdocio. Por eso hoy llamamos también Día de los Sacerdotes. El Jueves Santo es el Día del Sacerdocio, porque Jesucristo nos envía a llevar esa misión. De manera muy especial, en este día también tenemos que orar por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, por todos aquellos que servimos en la Iglesia por misericordia de Dios. Porque Él es bueno, porque Él no se ha fijado en nuestras limitaciones y nos ha llamado a servir, a anunciar el reino de Dios por su infinita misericordia, por su gran bondad. Por eso, en la adoración de esta noche, oramos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, por los diáconos, los padres de familia que eduquen correctamente en la fe a sus hijos. Hoy celebramos la Eucaristía de una manera especial, celebrando esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Le llamamos a veces viático, viaticum en latín, viaticum. ¿Qué es viaticum? Es como el pasaje para la vida eterna. Cuando se le da a un enfermo, cuando se le da a una persona que ya se está despidiendo de este mundo, se considera el viático, el preparando el viaje para la eternidad. Jesucristo que fortalece, que nos fortalece en el camino de la vida hacia su reino, hacia la vida eterna. Recordando aquel momento que Él celebró y sigue celebrando la Eucaristía, porque Él es el que se hace presente. No somos nosotros, no es el sacerdote, no es el obispo el que se hace presente en el altar, es Jesucristo mismo. Es Jesucristo que se ofrece como alimento para nuestra vida espiritual, como viaticum. Holy Communion is often referred to as viaticum, or food for the journey. Let us prepare to receive the food, so
so we can begin that journey, a journey of struggle and of faith. It is a journey that a billion others around the world are also undertaking with us on this sacred night. We share it with them for one beautiful and hopeful reason. We do this in remembrance of Jesus Christ. Hoy, en esta noche, empezamos el Triduo Santo celebrando esta Eucaristía con devoción, con fe, recordando y celebrando y actualizando lo que Jesucristo mismo nos ha enseñado. Hermanos y hermanas, pidámosle a Dios en su infinita bondad que siempre sintamos en nuestro corazón, en nuestra vida, la presencia de Dios, que vivamos como verdaderos hijos de Dios hasta que lleguemos a su reino. Amén. Vamos a llamar a Virginia que venga para acá. Vamos a continuar con el lavatorio de los pies de los apóstoles. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor,
no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Jesús, la hora de la vuelta hacia el Padre, al extremo amó a los suyos, porque nunca le olvidase. El diablo obró sobre Judas el deseo de entregarle, más sabiendo lo que Jesús obró para que le imitase. Se quitó el manto, se ciñó el lienzo, tomó las aguas, las echó al barrero, lavó sus pies, se sintió siervo. Llegando al lugar de Pedro, se niega por no entenderlo. No me lavarás tú los pies, consentir eso no puedo. Si no te lavo los pies, nuestra losor romperemos. Lo que Pedro respondió: no los pies, más bien el cuerpo. Yo soy el Señor, yo soy el Maestro, lavo los pies para dar ejemplo, hacerlo vosotros como yo lo he hecho. Llegada Jesús la hora de la vuelta hacia el Padre, al extremo amó a los suyos, porque nunca le olvidase. El diablo obró sobre Judas el deseo de entregarle, mas sabiendo lo que Jesús obró para que le imitase. Se quitó el manto, se ciñó el lienzo, tomó las aguas, las echó al barrero, lavó sus pies, se sintió siervo.
llegando al lugar de Pedro, se niega por no entenderlo. No me lavarás tú los pies, consentir eso no puedo. Si no te lavo los pies, nuestros lazos romperemos. Lo que Pedro respondió, no los pies, más bien el cuerpo. Yo soy el Señor, yo soy el Maestro. Lavo los pies para dar ejemplo, hacerlo vosotros como yo lo he hecho. Llegada Jesús la hora de la vuelta hacia el Padre, al extremo amó a los suyos porque nunca le olvidase. El diablo obró sobre Judá el deseo de entregarlo, mas sabiendo lo que Jesús obró para que le imitase, se quitó el manto, se ciñó el lienzo, tomó las aguas, las echó al barrero, lavó sus pies, se sintió siervo. Jesus took a towel and tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet and dry them with a towel around his waist. He came to Simon Peter, who said to him, "Master, are you going to wash my feet?" Jesus answered and said to him, "What I am doing, you do not understand now, but you will understand later." Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered him, "Unless I wash your feet, you will have no inheritance with me." Simon Peter said to him, "Master, then not only my feet, but my hands and head as well." Jesus said to him, "Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over. So you are clean, but not all." For he knew who will betray him. For this reason, he said, "Not all of you are clean." So when he had washed their feet and put his garments back on and reclined at table again, he said to them, "Do you realize what I have done for you? You call me teacher and master, and rightly so, for I am indeed. If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do." Please stand, todos de pie, por favor. We who have received the Lord's gift of pardon and salvation humbly present our petitions to the Lord. That the Christ, the High Priest, guide and believers in the path of self-sacrifice, let us pray to the Lord. Lord, hear prayers. Para que Cristo, el sumo sacerdote, guíe a los obispos, presbíteros y diáconos por la senda del sacrificio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. That Christ, the suffering servant, inspired public servant to do more for those in need, let us pray to the Lord. Lord, hear prayers. Para que Cristo, el siervo humillado, inspire a los servidores públicos a dedicarse a los necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. That Christ, the innocent victim, consolate the sick and comfort the sorrowing, let us pray to the Lord. Lord, hear prayers. Para que Cristo, la víctima inocente, consuela a los enfermos y alivia a los que sufren, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. That Christ, the sacrificed lamb, protect all the trainees by war and violence. Let us pray to the Lord. Lord, hear prayers. Para que Cristo, el Cordero Inmolado, proteja a todos los amenazados por la guerra y la violencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. That Christ, the victorious King, lead the elect among us unto God's heavenly reign. Let us pray to the Lord. Lord, hear prayers. Para que Cristo, el Rey victorioso, lleve a los elegidos que están entre nosotros hacia el reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En esta noche solemne, te ofrecemos estas plegarias en unión con la Iglesia en todo el mundo. Oh Dios, escúchanos y concédenos lo que te pedimos por amor de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora presentamos al Señor nuestras ofrendas mientras cantamos. This bread.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como mediador, como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, cuando fortalecidos por su presencia y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, nos quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power of and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy this gift we have brought to you for consecration, that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying,
Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and giving you thanks, he said the blessing and gave the chalice to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with your blessed apostles and glorious martyrs, Saint Rita, and with all the saints on whose constant intercession in your presence, we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation to all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth with your servant Francis, our Pope, Robert Brennan, our Bishop, the Order of Bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your passion, O merciful Father,
Gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestowed on the world all that is good. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Libre de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Démonos el signo de la paz. La paz se forma de la paz. Cordero.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Todos como nos amamos.
Antes de la adoración al Santísimo y la procesión con el Santísimo, hacemos la segunda colecta mientras se dan algunos avisos, especialmente recordarles mañana Viernes Santo, a la 1:00 p.m. todos aquí para empezar el Via Crucis, Santo Via Crucis en vivo, saliendo de aquí por las calles aledañas y regresando para las 3:00 p.m. la crucifixión del Señor. También a las 7:00 p.m. el sermón de las 7 palabras de Jesús en la cruz. El sábado a las 8:30 será la vigilia pascual, empezando con el lucernario y tendremos bautizos, 8 bautizos y primeras comuniones. Damos gracias a Dios por estos nuevos integrantes que va a tener la iglesia a partir de este sábado santo. Luego el domingo de resurrección celebramos con alegría y gozo la victoria de Cristo sobre la muerte. A las 11 en español y a las 9 en inglés. Tomorrow, Good Friday, we have the Station of the Cross at 1 p.m. We live here through the street around here of the church, and we return here around 3 p.m. for the crucifixion of the Lord. Then we have the 7th word of Jesus on the cross at 7 p.m. The Holy Saturday, the celebration will be at 8:30 p.m. with the light. We begin, this is a special celebration. We remember the salvation history, and then we celebrate the victory of Jesus of the death. Then the Sunday we have 2 masses at 9 in English and at 11 in Spanish. We invite everybody to participate. Todos participemos con alegría y gozo en estas celebraciones santas de este trío pascual. Con mucha devoción vamos a hacer la adoración a Jesucristo presente en la Eucaristía. Entonces yo primero voy a sacar el copón, lo presento a ustedes con Cristo presente en la Eucaristía. Luego vamos a hacer la procesión de adoración por el templo. Regresamos aquí, les doy la bendición con el Santísimo y seguimos en adoración todos los que quieran, hasta la hora que quieran. A las 11 será la bendición solemne para terminar este rato de adoración. Si alguien puede quedarse hasta las 11, magnífico. Si puede quedarse un rato, preséntale su situación al Señor, ora y cuando guste, después puede partir a su casa. Bien, cantamos de adoración, un canto de adoración al Señor. Bendito, bendito.
luces del cielo, estás en el altar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.
Sanctum ergo sacramentum, veneremur cernui, et antiquum documentum, novo cedaritui. Este fides supplementum sensum defectui genitoris genitoque laudes jubilatio. Salud honor virtus quoque, sit ec benedictio. Procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tantum ergo sacramentum, veneremur senum. Novo sedaritui, predes fides supplementum sensum defectui, genitori genitoque lao ege salus honor vitus quoque, si te benedicio, procedenti ab utroque, comparsi laudatio. Down in adoration falling, Lord, the sacred host we hail. Lord, answer for me the parting. Never rise or grace prevail. Face for all the fair supplying. Where's the fail, both senses fail? To the everlasting Father and the Son who reigns on high, we
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Yeah.
Continuamos en silencio.